Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal, un nuevo video de un turnet, un nuevo tutorial. Bueno, ya habrán visto al principio del video, manejamos un helicóptero muy extraño, muy, no sé, crafteable. Sí, es un helicóptero crafteable. Acá está, vamos a ver, claro, tengo que poner esto. Acá está el nombre, Autogiro se llama, y lo podemos craftear. Y bueno, decidí hacer este video para explicarles más o menos cómo se craftea. Le voy a enseñar el crafteo. Este es un vehículo que va a salir muy pronto. Muchos de ustedes me escribieron en mensajes de Twitter y también en comentarios de los videos de YouTube que hay pila de ideas para el nuevo mapa. O sea, hay pila de vehículos, hay ítems, hay ropa, hay de todo. Y bueno, eso lo voy a hacer en otro video porque no sé si voy a poder grabar eso hoy. Entonces pensé hacer un video más corto para hoy, explicando esto, que la verdad que está buenísimo. Poder craftearte tu propio helicóptero está genial. La verdad que fue una idea genial que se le ocurrió a Nelson. Y quería hacer un video aparte solo explicando eso, mostrando este nuevo vehículo que va a salir en el nuevo mapa y cómo craftearlo. Así que bueno, ya les digo, el próximo video, que capaz que si tengo tiempo lo haré para mañana, explicaré, o sea, mostraré todos los ítems que ustedes me estuvieron diciendo, que hay ahora nuevos, que no sé si saldrán para la expansión de Hawái o para el mapa nuevo, ahora que me puedo pensar. No sé, capaz que se encontrarán en todos los mapas. A ver si... Bueno, vamos a craftear esto, vamos a tratar de hacer las cosas para este video y después veremos qué hacemos en el próximo video. Bueno, para craftear este helicóptero vamos a necesitar algunas cosas. Lo primero, necesitamos, no sé si tengo skills, sí, tengo millones de puntos de skills. Bueno, necesitamos 3 puntos en crafteo, así que vamos a venir a skills, acá en support, crafting, lo subimos al nivel 3. Eso es necesario para poder craftear el helicóptero, el autogiro. Así que bueno, después de eso vamos a pedirnos los ítems para no tener que ir a buscarlos por todo el mapa. Y les digo, primero, Metal Sheet. Necesitamos 4 Metal Sheet. Y de 0.68/4. Y nos pedimos 4 Metal Sheet. 4 de estas necesitamos. Segundo ingrediente, por así decir, @give 0.69, que es la cinta pato. Necesitamos 4 también. 4/4, ahí tenemos 4 cintas pato. Le voy a mostrar acá el crafteo. Es ya con estos ingredientes, seguramente me salga. Tienen que ir a craft, tienen que ir a barricades, que está acá. Y vamos a ver, por acá está el makeshift vehicle de todos los asientos, y acá está el giro makeshift vehicle, que es el helicóptero. Así que necesitamos 4 metal sheet, que ya los pedimos, 4 cintas, que ya la pedimos. Ahora vamos a pedir 6 barras de metal, 3 químicos y un generador. Ah, y el blowtorch. Así que bueno, vamos a empezar a pedir la barra de metal. @give metal bar 285 es el ID. Quería mostrarles, o sea, quería pedirlos en el video para que ustedes vean los ID de cada cosa. Ahí está, pedimos 6 barras de metal. @give necesitamos un químico, no, 3 químicos, perdón. ID 75 es el ID del químico. /3, son 3 químicos. A ver, voy a comprobarlo de vuelta. Sí, 3 químicos. Listo, ya pedimos estas cosas. Nos falta el generador y el blowtorch. @give generador es el ID 458. Nos pedimos el generador, ahí está, el portable generator, el más chico. Y @give ¿cómo era el ID del...? No me acuerdo el ID del blowtorch. Voy a hacer un corte y me voy a fijar porque no me lo acuerdo. Listo, gente, el ID del blowtorch es el 76, @give 76, y tenemos el blowtorch ahí. Así que bueno, vamos a venir a crafteo, vamos a venir a barricades y vamos a fijarnos si ya tenemos todo. Yo creo que sí, pero bueno, debe haber quedado arriba del todo. Acá está, 4 metal sheet, 4 cintas, 6 barras, 3 químicos, un generador portable y un blowtorch, además de crafteo nivel 3, nos da para hacer el makeshift hero vehicle. Vamos a hacerlo, ahí lo tenemos. Acá lo tenemos, lo podemos... Ah, queda flotando. Ahora lo voy a plantar. Si no saben
El ID del helicóptero se lo voy a dejar acá por si no lo quieren craftear y lo quieren probar ya, ya armado. Le dejo el ID acá en la pantalla. Y bueno, vamos a ver si dice alguna descripción acá. Anti-frame ready to wheel upon. Epic Barricade. Se ve que todavía no le puso una descripción muy, muy buena ahí, Nelson. A ver, no sé por qué queda en el aire. Ah, claro. Lo planta en el aire y como que baja, como que lo spawneas. Y acá está. Auto Hero. Que es un helicóptero. Fa, un helicóptero craftial. La verdad que está muy genial. Es de un asiento, obvio. No sé si después más adelante saldrá alguno con más asientos. Pero está muy genial porque pila de veces entras a un mapa y es muy difícil encontrar un vehículo aéreo. Más que nada, yo qué sé, helicópteros o aviones. No sé, hay 2 o 3 en el mapa con suerte. Y siempre hay 20 personas jugando más o menos en un servidor. Entonces solo unos poquitos pueden tener vehículos aéreos. Y ahora consiguiendo estos ítems, que la verdad que no son tan difíciles de conseguir, te puedes armar un helicóptero. Y está genial, la verdad que está genial. Y bueno, quería hacer un video aparte. Aparte, un suscriptor me había dicho en los comentarios del canal que haga un video sobre esto. Así que bueno, quería mostrárselos, quería darles el ID de helicóptero y quería mostrarles cómo craftearlo. Así ustedes ya lo pueden probar en cualquier servidor, a la gente que no sabía. Y bueno, gente, nada más. Así que mañana entonces tendremos video sobre los nuevos ítems que hay para Alemania. Bueno, si no se enteraron, parece que ya está confirmado que va a ser Alemania, porque en los archivos de un Turned apareció un... ¿cómo es? Un uniforme militar alemán, así que todo parece indicar que va a ser en Alemania el nuevo mapa. Así que bueno, mañana entonces intentaré hacer el video. Hoy me va a ser imposible, hoy lunes, subir un video de cómo es, de todos los ítems nuevos que hay, pero bueno, mañana seguramente sí, así que se los prometo para mañana subir ese video. Y bueno, nada más, ya sabes, si te gustó dale like, si no te suscribiste para más y vemos en el próximo video. Chau chau.